woke up this morning on the wrong side of the bed. The hazy sunrise wraps a veil around my head. I can't get motivated. The swimming thoughts are drowning in. Hola chicos, que en realidad ya estamos llegando a casa. Es que ha sido, los dos últimos días han sido de viaje prácticamente. Ayer salimos de Madrid y paramos a medio camino, paramos en Despeñaperros, en un área que la verdad que estaba bastante bien. Y nada, en realidad es que como fue todo viaje, digo, ¿para qué lo voy a grabar? Y hoy igual. Pero sí quería despedirme por lo menos de esta serie de capítulos de viaje. Que si tengo que sacar una conclusión del viaje, hombre, que hemos pasado buenos y malos momentos. Por ejemplo, ahora cuando hemos estado volviendo hemos tenido que parar un taller porque olía mucha gasolina desde hace dos días y resulta que el maldito estaba roto, estábamos perdiendo gasolina. Luego el tema del líquido de dirección también está mal. Bueno, está mal, eso sigue mal porque baja muy rápido. Yo qué sé, una serie de cosas que te dan, al final te dejan con mal sabor de boca, ¿no? Así en general es una experiencia que la verdad que quería vivir, que quería que todos viviéramos, que lo volvería a repetir. Ahora mismo mi vida no. Puede ser que sea cuando sea más mayor, sí, pero ha sido una aventura, un conjunto de cosas buenas y cosas malas, que yo siempre digo que cuando las cosas, una aventura tiene que ser también difícil, no puede ser fácil. Y no me arrepiento para nada, o sea que por lo menos lo he cumplido, que esto llevaba yo mucho tiempo queriendo hacerlo. Thank you.